Buenas noches, iniciamos conferencia de prensa con Gustavo Lema, entrenador de Pumas. Primera pregunta, Adriana Maldonado, y es bien. Gracias. Gus, ¿cómo estás? Adriana, ¿cómo estás? Bien, preguntarte qué sensación te deja este resultado. Mucho se hablaba en las últimas semanas de lo que era el proyecto. Llegaste a declarar, tengo espalda para aguantar todas las críticas. En 4 partidos, 10 puntos de 12 disponibles, sigue avanzando el equipo como lo habías planteado y además tus jugadores te respaldan y dicen, bancamos el proyecto de Gustavo Lema. Sí, sí, no quiero sonar antipático ni nada, lo sabía, me lo demostraban en la época que no se daban los resultados, los jugadores y los directivos. Entonces estaba muy tranquilo con eso, intranquilo con que no venían los resultados. Así que bueno, bienvenido sea, es un premio para todos. Y bueno, como digo siempre, fundamentalmente para los jugadores que hacen un esfuerzo muy grande. Así que muy contentos por toda la familia Pumas y el momento que estamos pasando y cómo acomodamos y encarrilamos de vuelta el torneo. Siguiente pregunta, Javier Rojas. Gracias por acá, profesor. ¿Cómo estás? Buenas noches, muy bien, gracias. Preguntarle, hoy es el primer equipo en el torneo que le arranca puntos a Toluca, es una cancha muy difícil, perdió un encuentro en el último año. Y quería preguntarle, ¿cuál fue la clave para cambiar ese momento difícil que vivieron hace apenas un mes? Y que hoy, aunque no se llevan la victoria, aunque termina esa racha de imbatibilidad, todavía mantiene al equipo sumando y sumando y viéndose cada vez mejor. La eficacia, esto es de eficacia. Uno trabaja para tratar de generar varias situaciones que le generen poco. Cuando eso se da, está una parte del camino realizada. Pero después lo fundamental es la eficacia. Entonces cuando el equipo empezó a concretar un porcentaje, obviamente, de las chances que tuvo. Y la verdad, las veces que nos venían llegando eran pocas y acortamos ese porcentaje en contra con los 3 partidos pasados, con las vallas en cero, se acomodan los resultados. Y respecto de lo que decía Toluca, sí, un rival muy difícil, la verdad, un equipo bárbaro que está siendo protagonista del torneo, lo hace muy bien. Está muy bien dirigido, muy buenos jugadores, así que era un escollo complicado, difícil. Creo que arrancamos muy bien, nos plantamos muy bien, no solo por el gol, sino que tuvimos enseguida la chance de aumentar la ventaja y estábamos bien plantados en campo rival, pero también sabiendo, con las precauciones, de que ese espacio que dejás a espaldas para Toluca es letal con ese espacio de espalda. Entonces, después se acomodó, promediando el primer tiempo, y nos creó situaciones, nos hizo gol, nos empató y nos generó otras situaciones más. El partido accidentado también por la cancha, por cómo estaba el piso y demás. El resultado era una moneda al aire por estas circunstancias y todo. Salimos del segundo tiempo otra vez bien plantados y demás. Y después lo que intentamos fue reforzar un poco el medio. Caicedo estaba tocado ahí del tobillo, entonces reforzamos el medio y refrescamos con gente adelante, cambiamos los delanteros para ver si podíamos lastimar de contra y no darle el espacio ese a Toluca, que con el resultado del empate y su gente y todo se nos iba a venir encima. No queríamos que tuviera esos espacios en los que son tan buenos, así que acortamos los espacios para atrás y tratamos de contragolpear algunas, pero bueno, fue tablas y sirve, me sirve a mí porque me da la, o sea, me confirma esta sensación de equipo serio. Así que, bueno, nada, ahí vamos. Gracias. Siguiente pregunta, Carlos Zeta, Diario Esto. Profesor, buenas noches. Primero preguntarle, usted en lo personal, ¿cómo está? ¿Cómo se siente después de estos resultados que ha dado el equipo en los juegos más recientes? Y segundo, preguntarle, ¿cómo hacer para que no cambie, para que continúe con esta inercia? Qué bueno sería saberlo. No, mirá, no, a ver, podría poner el cassette y decirte que ganamos y estoy contento, o ganamos, que cambió la racha y estamos contentos. La felicidad no tiene que ver con el éxito. El éxito, todos aspiramos y son unos bendecidos, unos tocados los que lo logran. La felicidad va para otro lado. Yo estoy muy feliz de trabajar en una gran institución, rodeado de gente espectacular, en el staff, los jugadores,
Entonces voy a estar feliz siempre. Y si yo me tocaba irme después de una racha mala, iba a estar igualmente agradecido porque tengo montones de colegas con muchísimos más atributos y condiciones que trabajan o les toca trabajar a los que tienen la suerte de trabajar en otros clubes y en otras situaciones. Entonces yo soy un bendecido y estoy feliz. Si encima los resultados dan, pero va por otro lado. La felicidad va por otro lado. El éxito, aspiramos todos, competimos todos y bueno, Dios dirá a quién le toca. Brian Sales, Análisis Puma. Por acá a la derecha, Gustavo, Brian Sales para... ¿Cómo está, Brian? Preguntarte, ¿qué es lo que hoy, entiendo la felicidad que ya me mencionaste, el momento, los resultados que han sacado, ahora qué hay que trabajar, en qué te preocupa todavía de tu equipo, qué es lo que tienen que mejorar? Y preguntarte por la ofensiva de hoy, si no consideras que tu equipo dejó ir muchas transiciones ofensivas que no finalizaron en algo positivo. Sí, puede ser. Tengo muy frescas algunas que se fueron, creo que por la cancha. Hay una pelota que controla a Lee, que no puede controlar a Lee entrando al área solo, giraba y quedaba solo. Tiene Nacho Puceto dos tiros en los que él es muy preciso, uno le sale a las manos a Volpi y otro sale desviado. Sabíamos que íbamos a tener esas perlitas por cómo estaba volcado Toluca al final, ¿no? Y después, bueno, hubo ese tipo de situaciones que también las tuvimos en contra. Hay que ser sincero, y por cómo estaba la cancha y cada pelota en el área, la que tuvo Rubén en el primer tiempo, que era el 2-0, una de Pablo que entra por derecha y mete medio centro, medio tiro al arco, me parece que tenía que ver también con las características de la cancha, cómo estaba la cancha, muy rápida, muy peligrosa para cualquiera. Y lo que hay que hacer es insistir por acá. Lo decíamos cuando no se daban los resultados, que era insistir por acá. Si bien, obviamente, se hacía autocrítica y se buscaba corregir, te tengo que ser sincero, no había ni en la metodología ni en los tópicos que se trabajaban, hubo muchos cambios. Porque, soy reiterativo, generábamos muchas situaciones y nos generaban pocas. Entonces, era por ahí. Lo que hay que seguir insistiendo para esa fineza, para esa eficacia de la que hablaba antes. Última pregunta, Eric Morales, Fox Deportes. Hola, Gustavo. Eric, ¿cómo estás? El balance que hace Gustavo Lema de estos dos partidos previos al descanso de fecha FIFA, le sacan 3 puntos a América en el Ciudad de los Deportes, y se vienen a meter a una cancha complicada. ¿Cuál es el balance que hace Gustavo Lema con todo ya lo que nos comentaste de la felicidad que tienes y de que te sientes cómodo y bancado por tus jugadores? No, el balance es muy positivo. Hoy me alcanzaban una estadística de los partidos de Pumas consecutivos que había ganado o de las vallas en cero y demás. Y yo veía a los rivales. Y obviamente hay que poner en contexto los rivales. Nosotros en esta seguidilla tuvimos el clásico y tuvimos Toluca de visitante, que venía sin perder unidades. Entonces tiene un valor muy importante. Ahora se viene, después de la fecha FIFA, una semana muy movida. Enfrentamos a los dos rivales que tenemos por delante, que tienen un partido más. O sea que la tabla también es mentirosa. Hoy estás sexto, pero cuarto y quinto tienen un punto más, iguales, y un punto más con un partido más. Y los enfrentas. Entonces, bueno, nada, satisfecho con lo que pasó, pero descansaremos un par de días, pero enfocados en lo que viene, que va a estar muy bravo. Listo, terminamos conferencia. Gracias, buenas noches. Gracias.